¿Queréis ver cómo se hace la peluquería de un perro Shih Tzu? ¿Este perro sin ojos? Venga, vamos, dentro vídeo. Pues nos hemos traído este precioso ejemplar de Shih Tzu y tenemos a Mauri, que ya todos le conocéis nuestro peluquero que es el que nos hace los los arreglos y os explica cómo tenemos que hacer la peluquería de cada una de las razas eh, como todas las razas de pelo largo como habíamos hablado anteriormente de Yorkshire se usan más o menos las mismas herramientas vale eh, tratar de que este pelo quede lacio sin sí. ningún tipo de ondulaciones pegado y, también como sí el exactamente sin mucho volumen solamente ah. bien lacio y hacia abajo perfecto y en la cabeza eh, lleva un arreglo diferente en el caso de Yorkshire lleva un como un una, una un kiki no un kiki un kiki eh, con un tipo de arreglo diferente y, y, y cogido con gomas, Ajá. que es diferente al, al Chinzú. ¿Primero le tendríamos que bañar en este caso? Sí, sí, totalmente. Eh, en este caso son perros que, que se mantienen eh, constantemente para que no se anude ni nada, un perro que tiene una, un, un pelo súper bien, aparte es muy jovencillo. Ajá. ¿Cada eh, cuánto lo tienen que cepillar en casa? Sí, cada 3, 4 días hay que revisarle, ¿vale? ¿vale? Porque ¿Y se... qué utilizaremos? ¿Esta, esta cerda blanda? Esta, sí, exactamente. Este Usamos este... este este cepillo que le llamamos de mantequilla porque es muy suave y poco agresivo, sí. vale y después de tener el pelo ya eh, abierto empezamos a usar un poco la ¿Sí carda, le sí porfa está un poco inquieto, Ahí. empezamos a usar la carda para abrir bien todo sí. eso des después con el secado, Ajá. vale y después podemos usar este cepillo de... de que, que lo tenemos casualmente en Altero, que a veces no es un cepillo que se ve por ahí en otros lugares, que es de celda de jabalí, ¿Sí? para apretar bien el pelo y que quede... Fíjate que, sí, fíjate que está sucio, todavía no se ha bañado y mira cómo el pelo eh, coge eh, cuerpo y se pone súper bien. ¿El champú cuál utilizamos? ¿Cuál es el que nos recomienda? Sí, recomiendo? bueno, como, como todas estas razas de, de pelo largo y lacio, usamos siempre champú deshidratante, ¿Sí? acondicionadores, queratina, que ahora salió esta queratina nueva muy bien, que da un... un un acabado súper espectacular. Como, ¿Qué hace la creatina exactamente? Bueno, alisa y hace que dure más el, el alisado, ¿vale? Y, y después con la plancha, eh, usamos la plancha para que el pelo quede y, y nos dure todo un buen tiempo con el pelo con unas condiciones impresionantes. Perfecto. Cuando dices nos dure, ¿cuánto suele durar más o menos este? Ver, este puede arreglo? ser el día entero y casi el otro. Ajá. Vale. Esto es, es más, un terminado sería para exposición, ¿no? Para Exactamente, exposición. sí. Estamos hablando de un arreglo profesional para shih Tzu. ¿Qué tipo de corte le tendríamos que hacer a la Sí, bueno, en el caso de los shih Tzu y como casi los malteses eh, y orsai, no se recorta mucho. Ajá. Solamente lo que hacemos es, por ejemplo, redondear las patas, sí. el faldón, en caso de que crezca muy largo, cortar con la tijera de mucha calidad la tenemos la tiene Artero también ¿Sí? y con la tijera de esculpir entre sacar un poco del cuello como había hablado de Jorsay, para hacerle un poco más de cuello un poco más de elegancia vale pues entonces creo que ya lo único que nos queda es que te pongas con él y nada veremos también el después a ver qué tal te queda bueno pues aquí nos ha dejado a Mauri el arreglo de Sid su cachorro espectacular con con su pelo caído, pegado. Bien es cierto que, eh, esto sí que es importante decirlo, es el arreglo para cachorro, porque es, son los primeros arreglos que se le hacen a los cachorros cuando van a ir a concurso. Evidentemente el pelo todavía no está lo suficientemente largo como lo va a tener después.